Hola amigos, el día de hoy haremos este modelo de morral que contiene porta celular, porta lapicero y suficiente espacio para llevar varios cuadernos. Para los laterales cortaremos dos piezas de 33 x 36 centímetros. Y para el bolsillo una pieza de 16 x 16. Y remallamos uno de sus lados. Doblamos un centímetro el lado remallado y cosemos. Ahora doblamos un centímetro la parte de abajo y 3 centímetros a los costados. Y le cosemos un velcro. Tomamos uno de los laterales, medimos 12 centímetros y marcamos con tiza. Sobre esta marca ubicamos el bolsillo y marcamos sus costados. Doblamos este lado del bolsillo y cosemos sobre la línea marcada. Hacemos lo mismo del otro lado. Y por último, cerramos la base. Y pasamos a confeccionar la tapa del bolsillo. Sobre tela doblada, dibujamos una línea de 5 centímetros. Del otro lado, medimos 10 centímetros y hacemos una marca. Y con la ayuda de una regla, trazamos la curva. Cortamos dos piezas de esta manera y a una de ellas le añadiremos el velcro. Y ya con esto pasamos a unir ambas piezas cara con cara. Le damos la vuelta y pespuntamos por el borde. Medimos 3 centímetros por encima del bolsillo y hacemos una marca. Ubicamos la tapa en la marca y cosemos. Abrimos y pespuntamos. Para el porta lapicero cortaremos una pieza de 9 x 6 centímetros y pasamos por la remalladora. Doblamos un centímetro el lado remallado y pespuntamos. Ubicamos la pieza a la altura del bolsillo y cosemos doblando sus lados. Cortamos una pieza de 12 x 4 centímetros y pasamos por la remalladora sus lados más anchos. Nuevamente doblamos los lados remallados y pespuntamos. Medimos 7 centímetros y hacemos una marca. Ahí es donde ubicaremos la última pieza de este porta lapicero.
formamos tres curvas en la tela y cosemos por en medio. Aquí tenemos una correa de nylon de 20 centímetros. Ubicamos en medio y cosemos. Y le ponemos los dientes de la hebilla. Y al otro lado de la correa le agregaremos un poco de tela de jean como adorno. Doblamos hacia adentro y pespuntamos. Para el fuelle necesitaremos una tira de 1 metro de largo por 10 centímetros de ancho. En un extremo medimos 7 centímetros y ubicamos una correa de nylon de 10 centímetros. Tomamos otra correa de 10, la pasamos por un rectangular y ubicamos en medio. En el otro extremo volvemos a marcar 7 centímetros y ubicamos también una correa de 10 centímetros y otra de 1 metro y medio. Y ya con esto comenzamos a unir el fuelle a los laterales. Y pasamos todo por la remalladora. Ahora vamos a doblar 1,5 centímetros la boca de la bolsa y cosemos. Y a continuación hacemos la tapa del morral. Sobre una tela doblada dibujaremos una figura de 18 x 20 centímetros. De este lado medimos 10 centímetros y marcamos. Del otro lado medimos 6 centímetros y hacemos otra marca. Y con la ayuda de una regla formamos la curva. Tomamos otra correa de 20 centímetros, le ponemos el otro lado de la hebilla y fijamos en medio. Cortamos otra figura de 18 por 20 centímetros y cosemos ambas piezas cara con cara. Abrimos y le pasamos un pespunte. Y hacemos un segundo pespunte en paralelo. Y a continuación tenemos que hacer la contracara de la tapa. Sobre una tela doblada, cortamos una figura de 18 x 38 centímetros. De este lado medimos 10 centímetros y marcamos. Del otro lado medimos 6 centímetros y hacemos otra marca. Y con la ayuda de una regla formamos la curva. Ahora sí, vamos a unir cara con cara. Le damos la vuelta y pespuntamos por el borde.
y hacemos un segundo pespunte en paralelo. Ahora medimos 5 centímetros desde la boca de la bolsa y marcamos. Ubicamos la tapa y cosemos. Bajamos la tapa y le pasamos otro pespunte para ocultar la costura. Y solo nos falta poner el regulador y ajustar las correas. Y así hemos culminado con este morral. Muchas gracias por su atención. No olviden darle like y compartir para más videos. Y nos estaremos encontrando muy pronto. Esto es Ideas de Emprendedores. Chao.